Es una liberal como yo. Y ahí es donde se confunde curiosamente la forma y el fondo. En política, cuando utilizas formas contundentes, categóricas, como ella se expresa con vehemencia, se tiende a asimilarlo con posiciones de derecha radical. Ella es una antiboxista declarada, porque es antipopulista a pesar de que en algún momento pueda ejercer cierto populismo formal, que yo se lo he dicho alguna vez. Ella es, exacta, ella es muy parecida a mí desde el punto de vista del pensamiento liberal. Pero curiosamente, Vox ha intentado atraer parte de la fuga aparente, que no creo que se produzca, de los votantes que se puedan sentir disgustados con esta decisión. Hay muchos, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé. Yo he recibido múltiples mensajes. Pero a todos ellos le quiero decir, que nadie se equivoque, Cayetán Álvarez de Toledo no representa a Vox. Representa el liberalismo en este país. Y el liberalismo es anti-Vox, precisamente porque no somos ni dogmáticos, ni doctrinarios, ni desde luego constituiríamos un sindicato de obreros. Lo lo que, pasa es que Vox...